Continuamos en este Vigo Debate, hablando sobre los parques eólicos. Escuchamos al presidente de la Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, que comentaba en su última intervención, bueno, hablando un poco de esa política energética, diciendo que no entendía un poco esa alarma social, cuando ahora mismo no se está construyendo ninguno y solo hay autorizados 5 por parte de la Xunta de Galicia. Bruno, ahora toca cheo teu turno de palabra. No sé si quedaste máis tranquilo con estas palabras de Manel ou no, consideras que hai alarma. A ver, é evidente que hai un conflito, hai unha maneira diferente de entendelo. Él fala claramente de sobreexplotación, e é certo. Fala do goberno bipartito que puso en marcha unha cantidade de megavatios en funcionamento. É certo tamén, pero tamén é certo que en este conflicto a Xunta de Galicia retrotraeu o plan sectorial eólico do bipartito, que era un plan que pretendía vincular instalacións industriais aos parques eólicos, volveu atrás o plan sectorial eólico inicial do ano 97, reformado en 2002, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental global dese plan xeral. Ben, cando fala de Madrid, e fala do goberno de Madrid, e fala de macroparques como algo malísimo, eu teño que dicir que, paradóxicamente, temos certo nivel de protección contra esa avalancha madrileña, porque a competencia en ordenación do territorio en Galicia ten a Xunta de Galicia. Entón, a pesar de que Madrid propoña parques eólicos extra grandes de máis de 50 megavatios, a Xunta informa negativamente. É certo que non é un informe vinculante, é certo que logo se vai a negociar, xa sabemos como funciona isto, pero tamén é certo que en Galicia se tramitan parques eólicos de menos de 50 megavatios. Pero de menos de 50 megavatios, e vostedes sabe ben, porque vostedes representa a un grupo de empresas e saben moi ben destas historias, non na Serra da Grova temos 3 parques eólicos neste momento conectados, porque os 3 son de Acciona. Os 3 son de 3 empresas pretendidamente diferentes, pero os 3 son de Acciona. Os 3 comparten estructuras, os 3 se solapan, os 3 superponen as súas poligonais e os 3 comparten a mesma subestación, o cual é ilegal e outra vez ilegal. Entón, isto se sabe e o sabe a Xunta, e cando vostede fala de impacto ambiental e fala de normativa, eso sería en un país perfecto, pero non estamos nun país perfecto, señor, estamos en Galicia e estamos en España, onde se saltan todas as normas que hai publicadas, se publican normas que se necesitan e se volven a saltar. O día 30 de setembro, a Consellería de Industria, no mapa do Rexistro Eólico de Galicia, publicou esta guía, que é unha guía para que saibamos como se tramitan os parques eólicos en Galicia. Como se tramitan? Pois se tramitan de maneira cambiante. Estamos en tema de pandemia e tamén hai unha pandemia eólica, ainda que non guste moito isto, pero é así. E é unha pandemia eólica porque o virus eólico tamén muta. É dicir, cando aprendemos as maneiras de como fan e como se fai, cámbianas. Cambian o mapa do Rexistro Eólico de Galicia, cambian as condicións dos parques eólicos, cambian a maneira de publicar, e aparece, por exemplo, o señor Conde, conselleiro de Industria, de Asunta de Galicia. Por certo, neste debate, polo que eu teño entendido, estaba convidada a Xunta de Galicia, que debería ser o árbitro que defendese tanto a vostedes como a nós, cidadáns, e non está. Saberán por qué. Bueno, dixeron que non podían por motivos da Xenda. Bueno, non poden, pero a Xunta de Galicia ten, a Xunta de Galicia, conselleira de Industria, ten xente especializada, ten xente técnica, ten xente política e ten xente que cobra salarios por explicarnos o que están facendo e o que van a facer. Tamén podían explicarnos por que non están aquí. Esas persoas da Xunta de Galicia son as que están saltando esa normativa. Hai unha dirección xeral específica que aparece nesta guía, que é a Dirección Xeral de Energías Renovables. Vou a ler o texto porque... Dirección Xeral de Planificación Energética e Recursos Naturais, que creo que está a fronte a señora Paula Uría. Ben, esta guía dice que cando chegan pola porta nun mercado liberalizado como é eólico en Galicia, determinadas propostas empresariais para montar parques eólicos, hai unha primeira fase, fase 1, que lle chaman, de admisión a trámite. E aí se comproba, para admitir ou non a trámite, ese proxecto se comproba primeiro, que non afecta a Rede Natura. Vale, que hai que facer? Hai que procurar que non haxa Rede Natura. Negámonos, o goberno galego e o goberno español se negan a cumplir as directrices europeas recoñecendo superficie natura protexida. En Galicia non temos a suficiente e en España tampouco. Estamos á cola de Europa. E dentro de España, Galicia está á cola solo por diante de Ceuta e Melilla. Bien,
Esta línea, esta condición de admisión de parques, di que non se poden solapar. Mire, na Serra da Grova temos ahora mismo tres parques, Albariño 1, Torroña 1 e Toroña, e se solapan os tres. Se solapan os tres, están un encima de outro. Comparten estructuras, comparten subestación e o pon aí que non pode ser. Tamén di que non se poden facer parques eólicos con elementos fora de área. Pero tamén é certo que a lei que aprobaron o día 25 de febreiro deste ano, a lei 9 do 2021, di que se é de interese autonómico, sí que se poden facer e prácticamente habilita toda a superficie galega para poder montar parques eólicos. É dicir, se fai unha norma, pero se salta. E se non chega, se volve a saltar. E se non chega, volvemos a facer unha norma nova. Sí, como decía dos hermanos Marx, estes son mis principios, se si los quere bien e se non tengo máis. Sí. Sigue dicindo capacidade económica. No, quero acabar. Vale. Este señor coñece, porque é o representante da EGA, coñece que dentro da súa asociación hai unha empresa de Palma de Mallorca que se chama... Non sei como se chama. Bueno, é igual. É unha empresa de un grupo de cinco que promoven cinco parques eólicos na zona de Trivexil. Chámanse Neboada, Treboada, Ventumelo. Foron publicados na Consellería de Medio Ambiente o día 1 de febreiro deste ano. E con estes tres aparecen outros dous máis que se chaman Orballeira e Seada. Atención aos nomes, moi galegos todos. Treboada, Neboada, Ventumelo, Orballeira e Seada. Os cinco promovidos por cinco empresas pretendidamente diferentes que foron registradas o mesmo día no mesmo rexistro mercantil de Palma de Mallorca. Para montar parques eólicos, cada un deles de 50 megavatios é o límite que permite instalar en Galicia parques eólicos gestionados pola Xunta, a partir de 50, son polo Ministerio de Transición Económica, bien, e estes cinco son da mesma empresa e da mesma familia. No seu cadro directivo sempre aparece o mesmo apelido Mascaró. E chega tanto a desfachatez da Xunta de Galicia que o señor Conde aparece no mes de abril en Ourense xuntando os alcaldes para calmar os ánimos, dicindo que non vai a permitir a instalación do parque de Statcraft ou de Bordechao, nin tampouco Prada, nin tampouco os que afectan o Caurel, incluso na zona do Bierzo. Pero non se lle ocurriu dar a volta e mirar ao outro lado do río, donde ten cinco parques que se superponen, cinco parques da mesma empresa, cinco parques do mesmo apelido, cinco parques de empresa que forma parte da EGA e que suman entre os cinco 250 megavatios. Non se lle ocurriu, señor Conde, falar disto. Sí. Non se lle ocurre falar da Serra da Grova, non se lle ocurre falar de fragmentación fraudulenta na zona da Mariña Luguesa. Na zona da Mariña Luguesa, aí se acabou a iniciativa para buscar os nomes. Sí, temos Parque Eólico Barreiros 1, Barreiros 2, Barreiros 3, Barreiros 4, e os 4 son parques de 155 máquinas de 155 metros de diámetro, e cada un deles son 4 parques semelgos, teñen todos 11 aeroseradores e cada un de 155. Sí, pasan a Cosa da Morte, pasan Becerra Ancares, pasan Terra de Montes. A fragmentación fraudulenta non é unha habilidade especial de Acciona na Serra da Grova. A fragmentación fraudulenta é unha práctica coñecida, consentida e alentada pola Xunta de Galicia. Deixamos agora a Manel, que estuviste moito tempo, Bruno. Bueno, deixemos a Manel agora falar, porque foron moitos nosotros os que tocaches, Bruno. Que responderías e, sobre todo, porque falamos aquí, por lo tanto, que hai un problema no marco legal, podemos decir, nas reglas de xogo. Claro, esto trascende o que é a necesidade energética. Sí. Manel. Primero, hablamos de necesidad energética, ya no estamos de acuerdo. O sea, lo primero es está diciendo Bruno que ya Galicia ya tiene suficiente, no es necesario, el primer desencuentro. Segundo, hablan de mucho parque eólico, mucho parque eólico, y no estamos haciendo nada. En los últimos años estamos atrás. Es más, a mí no me extraña que se marchen las empresas industriales, ¿no? En el fondo, pues si no hay trabajo, pues yo de aquí no me quieren, yo de aquí me voy. Que es un concepto que tenemos que mirarnos bien en Galicia, qué es lo que realmente vamos a querer. Tenemos un problema muy grave, que tenemos de 2.800.000 habitantes, solamente se dedican al tema industrial 250.000, menos del 10%. Estamos hablando que, bueno,
está diciendo que el sector eólico no aporta nada. Realmente yo creo que no hubo una inversión, ninguna, en los últimos 15 años, tan importante como es el tema eólico. Antes de ayer se publicó el estudio de la Asociación Española, en la que viene a decir que Galicia es la número uno en centros industriales. 29 grandes centros industriales y más de un centenar de empresas. La número uno de España. La que más mayor aportación al PIB de cualquier comunidad española, más de 350 millones de euros al año, aportan al PIB gallego los eólicos. Con Castilla y León somos los que más aportamos en canon eólico. De los 66 millones de canon que hay en España, Galicia aporta 23, más de la tercera parte. Y aparte, pues lo que estamos hablando es que la mayor generación de empleo directo e indirecto que hay en España, el sector eólico. En estos momentos hay 7.500 familias viviendo del sector eólico. Familias, 3.744 directas e indirectas e inducidas, pues otro tanto. Realmente yo lo que quiero dejar encima de la mesa es qué futuro nos queda. ¿Qué futuro nos queda en el sector industrial? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por qué otros países, teóricamente, a lo mejor más avanzados que nosotros, como pueda ser Dinamarca, Alemania, Noruega, Finlandia, países nórdicos, ecologistas, apuestan por esto y nosotros no? ¿Por qué ellos conviven al lado de una granja con molinos y nosotros no? ¿Por qué Inglaterra, por ejemplo, que fue el que inició el tema del carbón, actualmente se dedica a la eólica marina y a la eólica terrestre? Las granjas conviven con la eólica. Los estuarios, estuve en Holanda hace un par de semanas, todo el tema de estuarios holandeses, pues están súper protegidos, pues al final saben que es la única forma de convivir. Un holandés, un danés, un finlandés, un noruego, está acostumbrado a convivir con un parque eólico delante de su puerta y aquí no. Y el problema que tenemos aquí, y lo vuelvo a decir, es que tenemos que aprovechar los recursos que tenemos. Eso sí, siempre desde una manera sostenible. Si no tenemos problemas ahora en los parques donde están ubicados nuestros aerogeneradores, nuestros ayuntamientos, es la tercera parte de Galicia, de los ayuntamientos tenemos aerogeneradores. Las comunidades reciben unos 11 millones al año de alquileres. En expropiaciones acaba de salir una lista y somos el 1,76% de las expropiaciones que se realizaron en Galicia en los últimos años. No hay ninguna actividad que aporte más dinero en alquileres. Lo que estamos aportando actualmente en alquiler de un año es el precio de compra de terrenos rústicos y terrenos agrícolas. O sea, realmente no acabamos de entender por eso, y aún por encima no estamos haciendo nada, no acabamos de entender toda esta marea que se genera en torno a algo que cree Europa, que va a crear 300.000 puestos de trabajo en los próximos años, y todos los fondos europeos van dedicados a esto. Porque el precio de la energía, si queremos ser competitivos en Europa, tenemos que implantar esto. Es que no hay otra solución. Eólica y solar. Nosotros no podemos implantar la solar y de Castilla y León y Castilla-La Mancha para abajo se va a implantar. Es cierto, si no queremos esta actividad, pues la implantarán otras comunidades. Se están implantando 2.000 millones, se están invirtiendo 2.000 millones anuales. Y nosotros no estamos invirtiendo nada. El sector está paralizado y las fábricas pues acabarán cerrando. Sí. Las consumidoras, porque no tienen en cercanía generadores que le puedan suministrar energía barata. Y las industrias de fabricación, porque no hay actividad. Si se instala una fábrica de automóviles en Vigo, está una fábrica y se prohíbe el uso de ese automóvil o la utilización de ese automóvil, es normal que cierre. Y hablamos cualquier otro tipo de actividad. O sea, somos los primeros en empleos de España, somos los primeros en aportación directa al PIB, somos los primeros en la aportación de canon eólico, somos los primeros en generación de empleo, 7.500 familias viviendo de esto.
y el futuro que se plantea en la terrestre y la marina son de 24.000 empleos en los próximos años. ¿Podemos ser autosuficientes como comunidad? Podemos ser autosuficientes como comunidad. Apostemos por ello. Pero políticamente esto no casa. Entonces, pues bueno, pues la decisión de apostar por ello lo tendrá que decir la sociedad gallega, si queremos o no queremos. Sí, ya estamos en la recta final del programa, así que intervenciones más breves. Vale. ¿Qué quiere responder Bruno? Sí, a ver si me organizo porque, ven, se fala de bonanza da eólica. Ven, estas promesas, estas cuestiones que acaba de explicar Manuel Pazo, pues son os argumentos de hai 25 anos que en aquel momento había pues a esperanza e incluso a necesidade de creerlos. O problema é que 25 anos despois sabemos de que vai isto. Un dos concellos, o concello que vostedes utilizan moitas veces e de feito pola Asociación Eólica de Galicia foi proposto como concello premio estatal de concello eólico, é o concello de Muras. O concello de Muras en Lugo ten 163 kilómetros cuadrados. No ano, cando empezou isto, no ano 96, tiña 1.200 persoas censadas e hoxe pasa pouco das 600. Ten 381 aeroxeradores montados e se espera algún máis. Cal é a riqueza? Como repercute? Ben, repercute a partir do canon eólico que recibe o Concello de Muras, 381 aeroxeradores, o Concello de Muras decide salir ao paso e intentar mitigar o incumplimento das empresas eólicas que non pagan o que dixeron que ian pagar. Isto pasa en Muras, pasa na Costa da Morte e pasa en moitos sitios, donde as empresas chegan un momento que deixan de pagar. O Concello de Muras o que fai é propoñer para os seus veciños un bono eléctrico que fala de 172 euros por persoa e ano, a non ser que na familia haxa 4 persoas, co cual o máximo serían 600 euros, e sempre o vincula a unha renda anual inferior a 9.500 euros. Esta é a miseria que hai. En Muras non medra a poboación, en Muras embellece a poboación. En Muras, con máis de 1 millón de euros recibidos pola cuestión eólica cada ano, que recibe o Concello de Muras, se gastan estos escasamente 200.000 euros en repartir entre os veciños e o Concello de Muras non ten nada que ofrecer aos seus veciños. Non se lle ocurriu o Concello de Muras xerar emprego, por exemplo, contratando fisioterapeutas, contratando xeriatras, ten unha población envellecida. Non se lle ocurriu comprar unha furgoneta, facer un comedor social, visitar os veciños a ver se poden comer cada día ou non. Eso non o fixo. O pobo de Muras non é un pobo rico. Fala tamén dos países nórdicos. Os países nórdicos, se falou vostede de Noruega, e hai que decir que Noruega ten a principal empresa estatal productora de enerxía eléctrica, líder mundial, sei que, en producción sustentable, non. O que é líder mundial en saqueo e en esquilmación do planeta. Empezou por Asia e África, seguiu por o sur de América e ahora está en Europa, na Europa pobre, en España. Statkraft, que fai os seus parques eólicos en Galicia. Mire unha cousa. Noruega ten 5 millóns de habitantes. Noruega ten 300.000 kilómetros cuadrados. Vendo o rendemento que vostedes din de estas máquinas, 1 megavatio, 1.000 familias, 4.000 persoas, facendo as contas, resulta que Noruega cumpliría o objetivo europeo poñendo 27 aeroxeradores destes grandes que queren poñer, 27. E se quere dar cumplir a toda a súa poboación, que son escasamente, pouco máis de 5 millóns de habitantes, con 270 aeroxeradores, Noruega tería bastante. Pois o ano pasado, a ministra do ramo de Noruega saíu dicindo que había que poñer coto na proliferación de eólicos en Noruega, que se estaban pasando de la raya. Atención, con 265 terían cuberta a súa demanda, a que pide Europa. Nos temos 4.000 en Galicia. Noruega ten con 265 cumple. Sí, Noruega este ano, hai 15 días, acaba de obligar a desmantelar parques eólicos que estaban interferindo en comunidades locais dedicadas a cría e custodia do reno e zonas de especial valor paisaxístico. Bueno, vamos a deixar responder a Manel, es que nos quedamos en tempo. Países adiantados, Noruega, por exemplo. Non temos. Sí, Manel, por favor, responda. Noruega é autosuficiente con hidráulica, o sea, Noruega pues bueno, no tiene problema de suministro. No, pero ven aquí a montar parques eólicos, a sacarnos de la pobreza. Los fondos, eléctrica norueguesa, ven a sacarnos, y a norueguesa, y a italiana, y a portuguesa, y a alemana, todas vienen aquí a salvarnos la vida. No queremos que nos salven la vida. Da Groba, por favor, fora.
E vostede acaba de dicir, donde hai contestación social e na Groba haina é moi forte, e vai a seguir habéndoa, na Groba non pode haber, nin na Groba, nin no Galiñeiro, nin en Galicia pode haber máis parques eólicos. Vale, deixemos a Manel agora. Ya xa entendín que en Galicia non pode haber máis parques eólicos. Entendeu ben, non? Vale, non, xa valeu para algo día. Vale, vale, vamos a dejarme el calo, Bruno, espera. É negacionista, o fondo é unha historia negacionista. Non é negacionista, é superpráctica. En Galicia non se quere... A mí non me digan... A mí non me digan que creen a renovables. Non creen a renovables. Claro que creen a renovables. Aquí, cando se pon o lema eólica sí, pero non así, non é non así, é non aquí. Claro, claro, non aquí. Non queren moinho. Non queren moinho. Non así, e agora non aquí. Eu deixelle falar vostè. Eu deixelle falar. Alrededor de Muras. Muras conozco moi ben. Muras era o pobo máis... pobre de Galicia. Na época era o pobo máis triste, máis pobre de Galicia. Máis pobre de Galicia. Agora, ten unha renta de 100.000 euros por habitante. 100.000 euros por habitante anual. Non, mire nos datos estadísticos. Claro, cando usted reparte 319 veciños, claro que sale. Cando sendo un veciño nada máis en Muras, dispararás esa renta, non se preocupe. É algo debeu facer mal Muras. Cando a xente de esa despoblación, porque a xente acaba vivendo na Fonsagrada en Mondoñedo. Entón, porque esos muños hai que mantelos, hai que mantelos todos os días. E, bueno, nos dimos un premio, certo, a Asociación Española, dio o premio a Mura, porque, evidentemente, pues, sabe... É que non hai outro sitio igual, 600 habitantes, 381 muños, non hai outro sitio igual. O renta per cápita é do máis ricos de Galicia, por favor. É o segundo por renta per cápita por habitante. Por renta per cápita sempre por habitante, claro. Podín as estadísticas. Eu non quero darlle máis voltas, o sea, realmente... Pero é que non pode dicir esas cousas e dicir que non pode dar máis voltas. Non quero eólica. 29 familias. Non queren progreso. Non queren o que está comunicando a comunidade europea. Queremos, non sei que política industrial queren, porque todo é criticar, e non hai solucións en riba da mesa. Estamos criticando o plan eólico de Galicia e a actuación empresarial eólica en Galicia, non outra cousa, non se confunde. Os fondos Next Generation, o Green Deal e todo vai a aposta por isto. Os países máis importantes de Europa van a apostar por isto, e nós non queremos, e hai un problema, entón hai que buscar unha solución que é o que queremos en Galicia. Galicia non queremos máis parque. Non conto. En Galicia, volvo a repetir, traballa no sector industrial o 9% da poboación. A maioría é sector de servicios. Temos que mirar que o que queremos industrialmente, e senón, pois os nosos fillos tendrán que emigrar. E teremos a luz que temos agora a 300 euros. Fora deste debate, eu queria deixar claro tamén que xa non é unha cuestión de enerxía eléctrica mellor ou peor, adiante, atrás, máis grande, máis pequenos. A pregunta é, e habría que facerlle a consellería, non é vostede político, nin ten responsabilidade deste tipo, pero por que ten que ser incompatible isto coa transparencia, coa trampa, co engaño? Porque todo proceso engañoso. Pero se nos tardamos 5 anos en tramitar un parque. E máis que tardarán. Non, levan co Albariño 17 anos. Co Albariño 1 levan 17 anos. Empezaron con 21 aerosenadores, pasaron a 16, pasaron a 11, e agora, tramposamente, pasan de 11 a 5. E iso sabe vostede, e iso fai acciona, e o fai acciona na Serra da Groba, que é a que nos coñecemos, o fai a Xunta de Galicia no Galiñeiro e no Aloia, e o fai a Xunta de Galicia en toda Galicia. Están instalados muiños na Serra da Groba. Perdón? Hai unha autorización. Hai un impacto ambiental na Serra da Groba. Pero vamos a ver, para que haxa unha autorización ten que haber un proceso, e nos nese proceso estamos intervindo. A preocupación ten que vir... Pero sabe como é a nosa manera de intervir no proceso? É cando a Xunta de Galicia... Non sei se a instancia de vostedes ou non, pero co beneficio claro para ustedes, a Xunta de Galicia declara que o Parque Eólico Albariño 1, que é o que vai abrir a Groba, que vai abrir ou pretende abrir o melón da Groba, é declarado de interés autonómico, co cual nos deixan 15 días para que participemos no proceso de aleación. 15 días para tragarnos todo un proxecto. E iso é
algo que diseña a Xunta de Galicia, porque estamos falando de legalidade, estamos falando de marco legal, pero marco legal non é unha cuestión divina. O marco legal é algo que diseñan persoas o dictado de outras persoas, o dictado de grupos empresariais, que todos sabemos como funciona esta historia. Entón, o proceso ten apariencia de legalidade e apariencia de respeto. Falou vostede tamén da declaración de impacto ambiental. O a declaración de impacto ambiental, os documentos de estudo de impacto ambiental de todos os parques que temos mirado na Serra da Groba e no Galiñeiro son unha auténtica farsa, son un auténtico engaño, están mal feitos e o único que fan é cubrir o protocolo. Moitas veces son simplemente corta e pega de outros proxectos e nin siquiera puxeron os pés na groba. O sea, non coñecen o territorio, non estudaron o territorio, non coñecen o patrimonio arqueolóxico, nin de augas, non coñecen nada, e o que único que fan é facer un proxecto tipo, e o que pretenden é que nos, a sociedade civil que si coñece, participe no proxecto facendo alegacións para que vostedes legalmente recollan esas alegacións, as incorporen o proxecto que van a facer e, a súa declaración de impacto ambiental sexa positiva. Pois non, señor, nós tamén sabemos xogar a eso. Nós temos moi claro que temos na Serra da Groba, como é e cal é o noso modelo, e non vamos a participar nesta trampa. Por eso decimos, na Serra da Groba, non. Acciona, por favor, fora da Groba, fora do Galiñeiro e fora de Galicia. Nos queda un minuto para rematar. Manel, algo que engadir a isto? Nada, que yo os vuelvo a repetir y repetiré siempre. En los sitios se harán los parques eólicos donde quieran los ayuntamientos, que nunca hablamos de los ayuntamientos. Los ayuntamientos parece que no tienen nunca que decir y para mí es la persona más importante. No, sí, nos tenemos. Os 8 concellos de Baixo Miño y de Valmiñor teñen resolucións propias dicindo que non queren parques eólicos na zona. Estamos hablando de la eólica. E se xuntaron e o dixeron públicamente. Sí, sí, estamos hablando de la eólica, non particularicemos... Estamos hablando de eólica. Eólicas na Groba, sí, señor. Proxectos eólicos na Serra da Groba. No. Estamos hablando de la eólica. Sí, Manel. Eólica, claro, de eólica estou falando. Sí, Manel. Estamos hablando de la eólica. Entonces, yo lo único que quiero decir es que no se harán los parques donde la gente no los quiera. Tomamos nota. Eso lo tengo muy claro, pero si ya lo dije públicamente y mil veces. Pues se harán nota mil veces. Un 20% de los que están planteados, o sea, realmente es las empresas son muy cobardes, el dinero es muy cobarde a la hora de tener algún problema en cualquier lado y no va a invertir porque hay otros sitios donde se puede invertir. Entonces, pues bueno, que nos tranquilicemos en ese aspecto. No tendemos porque se critica tanto a un sector que proviene de la izquierda y del ecologismo y que realmente pues, genera más puestos de trabajo que cualquier otro tipo de actividad, que no se está haciendo ningún parque, no se está construyendo ningún parque. Es muy grave para todas las empresas auxiliares y para estas 7.500 familias y que realmente, pues, si los gallegos no nos dejan hacer los parques eólicos, pues los gallegos tendremos que trabajar. Porque no se olvide de una cosa, porque yo también soy ciudadano, soy gallego, soy un empleado gallego que trabaja en renovables, soy ecologista. Entonces, yo también tendré que ir a trabajar a otros sitios y donde me dejen. Y mis hijos, pues tendrán que ir a trabajar a otros sitios y donde me dejen. Porque no vemos otra solución con la política de incentivos y europea sobre el tema de la energía. Y vuelvo a repetir, Galicia es deficitaria en energía, en un 70%. Vamos a necesitar cubrir ese 70% porque es la electrificación de la economía. Y es donde hay dinero y donde hay empleo. Manel, pues con esto lo dejamos porque es que nos estamos pasando de tiempo. Muy agradecidos a los dos, tanto a Manel Pazo como a Bruno Centelles, que hayáis estado aquí con nosotros. Y yo creo que ahora la gente en sus casas lo puede ver detenidamente este debate y también sacar sus propias conclusiones, evidentemente. Muchas gracias a los dos y ya que estamos en esta época, pues felices fiestas a ambos. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias, muchas Manuel. Gracias. Vémonos en otra porque hay todavía muchas cosas de las que hablar. Encantado. Cuando queráis, cuando queráis. Gracias. Y aquí lo dejamos para la semana más Vigo Debate. Adiós.